Andrea Sheppard y Patricia Murialdo. ¡Fuerte aplauso para Marcela! ¡Dios! ¡Ay, no se enoje! ¡No, no! ¡Llegaron, llegaron! ¡Bancara me enoje! Pero que sea la última vez que me mandan a Montelongo a buscarme el caso. Perdón. Lo que pasa es que él estaba como enamoradísimo de ustedes. Y estoy furiosa. ¡Qué carácter! Pero furiosa. ¡Qué carácter, Murialdo! ¡No, no se puede! ¡Hola, mi hermanita! ¡Hola, la patita! Andrea, muy bien, bienvenida. ¿De dónde sacaron a ese tachero que está mal de la cara? Bueno, viene haciendo sus méritos, la verdad. Y todavía después no, ¿dónde me paro? Y para acá, acá. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Muy bien. Bien, divino. Pato, ¿cómo va esa vida de trabajo? Niños, familia, divino, todo. Me parece un trabajo precioso, gracias a Dios, vendiendo mucho, inshallah. Y después también los niños creciendo. Están tan lindos. No es por nada, pero... Además, qué bueno, dos varoncitos que ahí podés hablar de deporte, que digamos, de te encanta. Todo, de todo. Hoy, hoy estamos todos atentos. A las 4 juegan los tiros. ¡Vamos! ¡Vamos, la celeste! ¿Por qué estás tan al tanto? Uruguaya. ¿Por qué estás tan al tanto de lo que pasa con los veteranos del rugby que ganaron ayer también en un torneo paralelo que hay a la Copa del Mundo? Los Añejos 15. Exacto. Está conformado por los ex rugbyistas, muchos de ellos amigos míos de Paysandú de toda la vida. Mi primo, obviamente Miguel Azadián, que está ahí, que dice que le duele hasta el pelo, pero está pasando bárbaro. Y ganaron 5-4 ayer. Muy bien. Sí, bueno, sí, sí. Y vos, que conocedora más del rugby, para aquellos que de repente dicen, ¿por qué va Uruguay si juega de esa manera y todo? ¿Tú qué tenés para opinar de eso? ¿Por qué va Uruguay? Sí. Porque clasificó y el Mundial ya está ganado. ¿Pero cómo? ¿Por qué va Uruguay? No, porque hay gente que dice, ay, bueno, pero para jugar así de repente, ¿para qué vamos? No sé qué, no sé cuánto. No, no, no por eso. ¿Tú ah, claro, y todo el, todo el mérito de la recorrida para llegar a un campeonato mundial, ¿dónde está? Por favor, no importa el resultado del partido. No, ya ganó Uruguay. Para estar en un Mundial es espectacular, ¿no? Sí, ¿qué te parece? La gran chance que tienen los tiros de competir al mejor nivel. ¿Es verdad que jugabas y después te desinflaste? No, que jugar no fue pero lo tienen ahí. No. Lo dijo Montelongo. Hubiera sido bueno. La verdad que hubiera sido bueno. De wing, viste, que me largan la pelota y que corriendo rápido para que no me agarre nadie, viste, capaz que ahí funcionaba. Andreita, ¿cómo andás vos? Estoy feliz con esa escuela. Impecable, la verdad que estoy muy contenta. Fue el sueño de mi vida. Cuquita, vos sabés más que nada, fue un proyecto que comencé hace muchos años. Cuca estaba conmigo en ese gran proyecto. Y Leonel Aita Musi también. Bueno, por razones de trabajo, de historia de Leonel y todo, terminé yo con emprendimiento de esto de lo que es la escuela, pero contentísima, feliz, pudiendo pasar lo que, transmitiendo todo lo que las experiencias y todas las cosas que he vivido a lo largo de las mejores modelos que tiene nuestro país, que ha viajado por todo el mundo, realmente. Divina, divina. Sí, bueno. para contarle a las alumnas. Ahora las queremos ver frente a frente, compitiendo. Hoy les tocó al pie de la letra, ¿eh? Al pie de la letra y bueno, van a tener que cantar. Al pie de la letra. Pónganse por acá. ¿Cómo están para cantar? ¿Cómo están para cantar? Pónganse por acá las dos. Tengo menos oído que un primo. Vení, Pato, vos por este lado. Venimos por este lado. Y vos. Tararear, me tengo que cantar. Tengo que cantar. Las dos mirando. Yo soy de las que iba a los bailes. La dos mirando al piano, entonces yo, para yo le pedí al DJ, ok. Me pasás esa que dice tal, la, 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 papá, papá. Esto es al revés, mira. Esto se llama el pie de la letra. ¿Sí? Ojo porque el timbre juega su partido, por lo tanto, Andreita, ponete por ahí. Sí, las dos, ahí. Pato ahí, las manos atrás. Las manos atrás, porque yo voy a mostrar una letra acá. Ah, porque tenés miedo que te toque las manos atrás. Pero callá. ¿Qué te haces el galán? A esta altura de la vida que voy a tener miedo, Murialdo, por favor. Me mira y me dice poner las manos atrás. No, porque forma parte del juego porque hay que tocar el timbre. Ah, yo voy a mostrar una letra. Martín, una fácil. No, es que ustedes eligen. No, ustedes eligen, porque ustedes tienen que seguir lo que dice la letra. A ver, una letra, y ustedes, si se dan cuenta de una canción que empieza con esa letra o que tiene el título con esa letra, la riman, tocan el timbre y ahí. ¿Tipo karaoke? La empiezan a cantar. Ahí va. Exactamente. Ah, la tiene que cantar. Pero no hay letra acá, ¿viste? La letra la metes vos, Patricia, y la música la pone el señor maestro. El único que hace buena letra acá sos vos. Bueno. Comenzamos al pie de la letra con Andrea Sheppard y Patricia Murialdo, pionera de la televisión uruguaya en materia de horario matutino, no me equivoco. Y aquí vamos entonces, ¿viste? Te la devolví enseguida, rápidamente. Al pie de la letra, comenzamos con la letra D. D, a ver. Día que me quiera. Dale, pero apretá el botón, si no marchaste. A ver. Dame tus ojos, mira hacia arriba. Muy bien. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ahora, yo quiero decir la Ahora, pará, ¿dónde la canción dice dame tus ojos? Dame tus ojos, dice. Está bien, por favor.
Da. ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! Bueno, está. Entonces, es lo mismo. Yo canto para el día que me quieras. 0-0. Seguimos 0-0. No le moqué. Ay, claro. Seguimos 0-0. Está bien, porque yo no lo había entendido que era. No, está bien. No importa. No la defiendo. Ah, pero para la letra, ¿la tiene que ser tal cual o la podemos inventar? No. Tiene que ser tal cual. Por algo se llama el pie de la letra. Si no sería el tema que vos quieras. El día. N. Letra N. Está fácil. Sí. Hay que tocar el timbre cuando sepan, ¿eh? N. Vamos. Bien, a ver. Nostalgia. Muy bien. Sentir junto a tu boca. Como un fuego tu respiración. Nostalgia. De sentirme abandonado. Y pensar en el otro a tu lado. Pronto. Que hablar. Muy bien. Cero, Murialdo. Andás bien del oído. Al pie de la letra, atención, tercer tema. Letra M, la M de Murialdo. ¿Qué pasó? Mamá, yo quiero. Muy bien. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Una chupeta. Una chupeta. Una chupeta para que te muy bien. Mató Shepard con baile incluido. Muy bien, Shepard. Empate. Están 1-1, ¿eh? Vamos sí. a ver si alguien se pone ventaja al pie de la letra S. Solamente una muy bien. Muy bien. En la vida. Solamente una vez. Y nada más. Muy bien, Muriel. Muy bien, empatito. Se puso 2-1 en ventaja Murialdo. Lo puede empatar Shepard o lo puede ganar Patricia. Recta final. No mires el muro. Y se viene al pie de la letra R. Bien. Rosa, la maravilla. Es la hora, muy bien. 2-2. Esto es muerte súbita. Gol de oro. El que hace el gol gana. Atención, al pie de la letra. ¡Ah! ¡Ay, tus ojos! Muy bien. ¡Espectacular! ¡La que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! Muy bien, Shepard. Tremendo. Eso tomarse revancha, ¿eh? Espectacular. Gran victoria de Andrea Shepard al pie de la letra. ¿Y qué se diga, no? Al pie de la letra. Y se bailó un baile conmigo, viste que se lo disfrutó. Después se gana. ¿La cara? ¿Disfrutaste algo? Espectacular. Bueno, muy bien. Patricia, gracias por venir. No, por un placer. Favor. Gracias, Andrea. Un aplauso. Un aplauso para nuestras invitadas de hoy, que jugaron al pie de la letra con victoria para Andrea Shepard. Bueno, le sale la letra A, Andrea. Muy bien. La pausa, nos vamos con mensaje de WhatsApp. A ver qué está.